Hola Aries, te traigo tu lectura mensual para el mes de septiembre. Recordá que hago lecturas de tarot astrológico, así que generalmente algunos puntos que doy son más para los ascendente Aries. Así que bueno, te recomiendo que busques tu ascendente también en este canal como para complementar un poco la lectura. Es general también, así que vamos a ver un poco las energías de los planetas y demás. Bueno, puntualmente eso, si tenés, no sé, conocidos de otros signos que les interese el tarot, compartí también, que me sirve un montón. Y bueno, vamos a ver qué energías tenemos para septiembre para vos, Aries. Aries, estaba mirando antes de empezar a grabar el video que tenés a Quirón en tu casa 1, de hace un buen tiempo ya, que Quirón, vengo hablando en los otros signos también, es el sanador herido. Este mes, para mí, Quirón recobra mucha importancia porque hay muchos planetas transitando en oposición, ¿no? Entonces, cuando hay oposición, las energías complementarias o opuestas saltan. Entonces, bueno, Quirón, al ser el sanador herido, dentro de lo que es tu casa 1, si sos ascendente Aries, está sanando mucho lo que es tu propia personalidad y cómo te mostrás vos ante el mundo, digamos, ¿no? También hay mucha energía espiritual de sanación. Quirón es el que sana y nunca sana él también. Así que atento, Aries, con eso, porque puede ser que tengas que tenerte más paciencia extra de otros meses, por esto que te decía de las oposiciones que hay. Va a haber planetas transitando por Libra, va a haber planetas transitando por Virgo, que es tu casa 6 de la salud. Así que ahí es cómo cuido mi salud, cómo repercute en mi autoestima, con quienes me relaciono. Mercurio va a estar transitando ahí, va a hacer un par de retrogradaciones en tu casa 7, que es de socios y parejas, así que charlas con parejas, charlas con socios, rever, resetear. Y también Venus transitando por Escorpio, es la casa 8 de la sexualidad, del poder personal. Así que hay mucho power ahí, ¿eh? Puede que empiecen cosas, que terminen cosas. Igual, la lectura acá, por lo que estoy viendo, hay mucha energía de inicio también dentro de vínculos. ¿Viste esto que te decía de Mercurio en casa 7, que son los socios o las parejas, los pares, gente par con la que te juntás? Bueno, hay inicios acá en los vínculos, Aries. Así que, a ver, me faltó sacar la carta. Bueno, en 4 de oros. La carta del resumen del mes, ¿no? Es aferrarse a algo, aferrarse a ciertas cosas, ciertas maneras de vivir y demás. Aries, a ver, en el trabajo, el diablo, reina de espadas y sol. Bueno, Aries, hay una mujer de mucha importancia dentro de tu zona laboral que puede ser una mujer que vibre con mucha energía de frialdad, por ejemplo, ¿no? Una persona que no es de lo más sensible, no es de lo más emocional, no es de lo más empática, pero esta persona, digamos, te puede estar dando trabajo en este momento, recobra mucha importancia y ojo con esta persona porque es una persona objetiva, entonces puede darte consejos que te sirvan para mejorar esto de tu autoestima, de tu modo de trabajar, de tu modo de relacionarte. El sol en tu casa 6 es la casa del trabajo también, de las rutinas diarias y demás. Así que atento con todo lo que pase en la zona laboral este mes, porque van a estar saliendo verdades a la luz. También puede hacer que, no sé, que tengas una conversación con una mujer que es muy objetiva y te dé algunos consejos. Pasa algo ahí en tu zona laboral que al principio puede ser que no la estabas viendo y a fines de septiembre más o menos resurge la luz nuevamente. Ya te digo, muchas verdades, puede haber conversaciones, sobre todo si tenés algunos proyectos con amigos, por ejemplo, algún emprendimiento personal. Es un mes para no dejarse llevar tanto por las bajas pasiones, sino ser más objetivo y realista, digamos, ¿no? No mezclar tanto los sentimientos con el trabajo, sino que poner el enfoque de lo que es trabajo y lo que es pasión por otro lado, ¿sí? El diablo obviamente puede ser que haya celos o competencias o que sea un trabajo medio tóxico, un trabajo pesado, no de lo más blanco, digamos, por así decirlo. Puede ser un trabajo, no sé, que no estés en blanco, por ejemplo, lo que sea. Pero bueno, en un momento se te da vuelta la visión, pareciera ser, y hay como una especie de gran gratificación, o por lo menos, a ver, tal vez no es el trabajo más hermoso y emocionante, ¿no?, que una persona pueda tener, pero
se ve como reconociendo algo a fin de mes que permite que vuelvas a sentirte más brillante, ¿no? En ese ambiente. Me acuerdo que en las lecturas anteriores, Aries, pasaba algo también con... Estaba el emperador, también era como mucha autoridad ahí fuerte de normas, de presiones, ¿no? En la mente. En la mente... A ver, primero que nada, lo que me interesa comentarte es que hay una presencia femenina muy fuerte este mes. Puede ser esta mujer que te decía, que es esta reina de espadas, ¿no? Que está, por lo menos en este momento, puede ser una persona que te puede ayudar muchísimo, Aries. Atento con las ayudas que puedes llegar a recibir, porque esta mujer es objetiva y es más mental que otra cosa, entonces puede traerte buenas ideas. La reina de espadas es una mujer grande, posiblemente sea hasta sola, viuda, una mujer que no... No, su vida no se dedica mucho a las pasiones, digamos, ¿no? O puede ser una persona que vibre como signo de Libra, de Acuario, o de Géminis, por ejemplo, una persona que dialoga mucho, que le gusta el intelecto. Bueno, atento con una figura femenina que aparezca este mes, Aries, seas hombre o mujer, si sos mujer puede ser una ayuda, si sos hombre puede ser una próspera pareja, una buena amistad. Sale más que nada del ambiente laboral. Y lo que te quería comentar, por eso antes... digamos, de decirte lo otro, me frené en eso porque realmente se ve que hay algo que va a cambiar. En el vínculo de esas amistades me da la sensación, o no la sensación, sino que es gráfico, que hubo competencias, pelea de egos, luchas. Mirá, no sé si no había como un corazón roto en el mes anterior, Aries. Después, si tenés ganas, fíjate la lectura de agosto, que a veces te termina de cerrar más un hecho que ya pasó también, ¿no? Porque acá... En el pasado tenés también el diablo, lo del ermitaño. Es como decir, wow, celos, bajas pasiones y soledad a la vez. Veo que por ahí puedes haberte pasado inclusive de pelearte con gente, de sentirte muy solo, de quedarte solo realmente. Bueno, en el tema de las... esto que te iba a decir de los vínculos, ¿no? Que hay un nuevo inicio sentimental o un nuevo inicio del fin. O un nuevo inicio de transformación. Un nuevo inicio, a ver, es como que hay muchas personas compitiendo por una misma persona. O hay muchas personas que te están mirando a vos, o vos estás pensando en alguien que está también mirada por muchas otras personas, digamos, ¿no? Y bueno, el As de Copas igual es excelente porque es un inicio realmente que transforma. Ojo igual. Porque el inicio es sentimental, ¿sí? El inicio es, bueno, como una especie de milagro, porque es bastante cristiana el As de Copas. Tiene una paloma blanca que mete el cáliz adentro de, digamos, como que mete una hostia, ¿no? Una especie de hostia es lo que tiene ahí, adentro del cáliz. Y ese cáliz, digamos, es como que chorrea esa abundancia o la gracia divina, ¿no? Entonces, el As de Copas puede ser, es como engendrar algo, engendrar un nuevo proyecto, ¿no? Que tiene que ver con las emociones. Si antes había pasiones y celos y competencia y un poco de lucha, se inicia una transformación. Ojo, igual, porque me parece, Aries, que acá el que mete una patadita a alguien sos vos, puede ser también, ¿no? Es como que aprovechás una oportunidad sentimental para romper fuertemente con algo. Ese es el mensaje que se me ocurrió, mira. Y aparte de eso, también te veo iniciando algo nuevamente. Viste que te decía que se ilumina tu casa 6 del trabajo, de las rutinas diarias y eso. Entonces, hay un cambio de rutina también, posiblemente. Y ojo, Aries, con el tema del exceso de preocupación, porque esta energía de disgusto por ahí que estabas viviendo, ¿no? Como te digo, aparece una persona que en un momento te ilumina. En este presente, en este momento actual, hoy, mañana, en estos días, rápido, acá y ahora, que te ilumina sobre toda esa soledad que estabas sintiendo antes, sobre todas esas peleas. Era como que vos estabas solo y conflictuado y como, me parece, espero que no, pero como que decías, bueno, está bien, listo, chao a todos, yo estoy con mis proyectos de largo plazo, pero en realidad esos proyectos de largo plazo no tienen mucho futuro. Se ve la muerte, esto igual es el pasado, la muerte, la transformación. O sea, luego de todas esas luchas, esas peleas, bueno, me voy a hacer mis proyectos allá, lejos, me voy de viaje, lo que sea, desaparezco un buen tiempo, la transformación, el corte. Capaz puede haber pasado
No sé, que venías proyectando algo muy soñado, muy poco realista, ¿me entendés? Por eso aparece esta reina de espadas, que es esta persona objetiva, que vibra desde un modo femenino, digamos, que te puede dar unos consejos que te levantan inclusive la autoestima, y te haga dar cuenta que también hay más cosas de las que... O sea, como que eso que se terminó, eso que se pudrió, digamos, se puede renovar desde otro lado. Y ojo con el tema de lo que pasa en el tema de los vínculos, porque puede haber un temita de traiciones, ¿no? Por ahí de pelearte con amigos porque, no sé, estás metido o metida con alguien que es desde el vínculo de las amistades. Hay una cosita ahí de transformación. A mí lo que me parece, Ari, es que esta ayuda, este consejo que vas a recibir te va a ayudar muchísimo, y inclusive en cuestiones de hasta de angustia que estabas padeciendo, ¿no? Mira, esto es en la casa, en el modo de cuidarse uno mismo, en las cuatro paredes que uno vive, en el fondo más íntimo de uno lo que sucede, ¿no? Esta transformación, necesitar buscar ayuda y no encontrarla en ningún lado, o como que te nieguen ayuda, o como que vos negás ayuda a alguien, por ejemplo, por una cuestión de exceso de negatividad, pareciera ser. Entonces, bueno, puede pasar que a veces uno busca ayuda en lugares que no hay gente disponible para ayudar, ¿me entendés? No es que todo el mundo está en contra tuyo, Aries, sino que a veces uno busca ayuda en lugares que no son, digamos, ¿me entendés? Hay gente que está dispuesta a ayudar y por ejemplo, no se la ve, esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, también atento porque es un mes para replantearse las cosas. Astrológicamente, todos lados están diciendo que septiembre no es un mes como para arrancar, digamos, proyectos nuevos y demás. Hay que, como que, lo mejor, si hay que hacer alguna compra, alguna cosa, siempre es para de mediados de septiembre en adelante, octubre, ¿no? Entonces, si estás viendo este video ahora, estos días, es una cuestión de paciencia y de esperar a recibir esa cierta ayuda. También, si estás en una especie de litigio, alguna cosa media con abogados, también se puede recibir una ayuda, un consejo. Lo importante de todo esto es que es un mes en el cual, como si fuese que volvés a aferrarte a una ayuda, a una especie de necesidad de sentir seguridad. También puede ser que recibas un regalo o una ayuda, una cosa que cae medio como del cielo, digamos, ¿no? Que vos decís, bueno, de repente la ayuda estaba por acá. Y bueno, a ver acá. El sol, eso, ¿no? Para mí puede ser que, no sé, como que pasa algo de tanto ego que decidís, bueno, irte y romper con algunos lazos, sobre todo de amistades, de vínculos. Es una transformación. Ojo, puede ser una transformación repentina, como que aparece alguien de golpe y se transforma toda esa visión que vos tenías, empezás a tener nuevamente ganas de luchar. Es como, ¿sabés qué me pasa, Aries? Que veo como que arrancás y después te vas quedando sin nafta. Arrancás y después te vas quedándose en un asta. Bueno, una vez una psicóloga, yo tengo luna en Aries, ¿no? Tengo un poco esa energía de el ímpetu de arrancar. Aries es el signo número uno, digamos, del signo. Entonces tiene el don del punto inicial, ¿no? El punto inicial. Es siempre, da el primer paso y todo, y le mete todo el power, y después cuando no va a encontrar los resultados, se empieza a ir quedándose en un asta, ¿no? Y bueno, la psicóloga una vez me dijo que esa energía es lo que es desgastante, digamos, ¿no? Como que en realidad lo ideal siempre es ir usando la energía de a poquito todos los días, ¿no? De golpe. O por ejemplo, mira, un ejemplo es, no sé, nunca hago gimnasia y de repente voy y hago 3 horas de gimnasio porque estaba re loco o re loca. Y después estoy 2 semanas tirado porque me duele el cuerpo porque, ¿entendés? Esa es como la energía de Aries. Y acá se ve claramente, es como luchar por un vínculo, arrancar con todo y después como quedarse sin nafta. Me causa gracia, pero es como esa imagen en la que me dio, por eso te daba ese ejemplo.
Y muchos temas de ego, de orgullo también, ¿no? Mira, el 4 de oros no es solamente aferrarse al dinero, sino que también es, como te dije al principio, es aferrarse a una idea. Entonces es esto, bueno, arranco, voy por mis ideas, y mis ideas a veces tampoco son de las más buenas, y termino quedándome medio como agotado o agotada. También, ¿sabes por qué lo digo? Porque en la parte de atrás del tarot había salido esta carta, que es el 9 de bastos. El 9 de bastos es una persona que se está recuperando también y que está cansada. No te digo cansada al borde de llevar peso, sino que herida, como que la han herido y todavía le cuesta recuperarse. Entonces veo como esta energía de, bueno, charlo con alguien que me sube la autoestima, arranco, voy y de repente otra vez caí. Y después de repente lucho y me levanto y de repente otra vez volví a pensar negativamente y bueno, y así, ¿no? Entonces, esto de a veces aferrarse tanto a una idea es lo que perjudica, ¿no? Así que me parece que es un mes para dejar un poco la cabezonería. Y bueno, fíjate que esta persona tiene la cabeza vendada también, hablando de cabezonería. Así que es sanar un poco los pensamientos y la mentalidad. Yo veo que por ahí, si estuviste pasando un momento de mucha soledad, la soledad a veces es lo que hace que... ¿Sabes qué? Soledad por orgullo también me sale. Me había faltado decirte esto. El ermitaño con el 6 de bastos y el 8 de copas. Es una persona sola que está encerrada todo el tiempo, con mucho orgullo, yéndose. Evasión total. Puede ser que sea un mes, Aries, en que arranques y de repente evadas, arrancas, evades, arrancas, evades. Es un mes inestable, sinceramente. Atento igual porque puede haber una persona que te meta un poco de objetividad y te ayude realmente a enfocarte nuevamente. Si hay ayuda, agárrala porque está muy bueno. Y en el tema del amor, que no te lo había dicho tampoco, el mundo, 7 de oros, 7 de bastos. Si estabas sufriendo por alguien, Aries, no. Hay un montón de gente, el mundo está a tus pies, hay un montón de personas, hay un montón de oportunidades esperando que las agarres. Amplía tus horizontes y también valora lo que tenés. Tal vez, no sé, hay gente cerca tuyo, como te decía, ¿no? Que te quedas solo encerrado en tu casa por el ego, por orgullo, y después un día decís, ah, hubiese estado bueno, no sé, o me junto con alguien, doy una vuelta, y te das cuenta de algo, ¿no? Como, oh, mira esto, mira lo otro. Es como, dan más ganas de luchar. Me parece que es un mes, viste que te decía que estaba Mercurio en tu casa 7, que es de socios y parejas. Reconversar. Es un mes para volver a restaurar relaciones. Es un mes para, por ejemplo, conversar sobre algunos antiguos problemas y volver a luchar por la relación. Es un mes para luchar, no es un mes para quedarse angustiado y anclado en el dolor, ¿eh? Para mí es un mes bueno, de todas maneras, Aries. Hablando de... todas las cosas que hay dando vueltas. Puede ser también que, no sé, por ejemplo, te hayas enterado un chusmerío y esto te haya afectado de alguna manera, es como que te la baja, ¿no? A ver. O comunicaciones, redes sociales, que puedan traer ayuda. Mira vos. Mira, te salió el sol 2 veces, Aries. Hermoso. Vamos a enfocarnos en lo bueno. Es un mes para enfocarse en lo bueno. Atento con las comunicaciones, con las redes sociales. No le des bola al chusmerío, enfócate en lo positivo. Hay mucha posibilidad. Comprométete con tus lazos cercanos. No es un mes para romper, es un mes para restaurar. Nuevos compromisos, el mundo. El anillo también es un círculo, ¿no? Coincide con esto del mundo. Círculos viciosos. Volver a empezar de cero. Valorar lo que se tiene. Hay cosechas de trabajo que se ha realizado. Puede ser que alguien te reconozca. También puede ser que alguien venga y te diga, Aries, mira, la verdad que sos buena persona, ¿entendés? Arreglemos las cosas. Porque hay como una energía de luchar. Hay una energía de decir, bueno, valoro lo que tengo y voy a seguir luchando por este lazo. En la secuencia que estés, si estás solo sola, el mundo está a tus pies, hay un montón de posibilidades. Y si estás en una relación, también hay un montón de posibilidades para restaurarlo, ¿sí? Así que, Aries, bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal, compartí y bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un saludo, Aries, mucha suerte.